Arratsalde guztioi eta segurtasuna eredu energetikoa eta aldaketa klimatikoa itzaldi honetara ongi etorriak izan zaitezte. Eta bereziki nire ongi etorririk beroenak itzaldia emango duen Miguel Manuel Marin Jaunari. Buenas tardes y mi más cordial bienvenida a esta nueva conferencia del ciclo Yes Future organizado por Alóndiga Bilbao con la colaboración estratégica de la Universidad del País Vasco. Para mí es un honor tomar parte en esta iniciativa y muy en especial por participar en ella presentando al presidente de la Fundación Iberdrola, Manuel Marín. La conferencia que va a ofrecer el señor Marín es Seguridad modelo energético y cambio climático. La verdad es que hay personalidades cuya presentación se transforma en un hecho retórico porque cuentan con una proyección pública muy importante. Esta circunstancia resulta frecuente entre los políticos, aunque esa proyección no siempre es tan positiva como ellos desearan. Sin embargo, creo que en el caso de nuestro invitado, Manuel Marín, nos encontramos ante una de las figuras más respetadas en su momento del panorama político español y también de un tiempo a esta parte una de las autoridades en el debate público sobre el cambio climático y la energía. Licenciado en Derecho, especializado en Derecho Europeo gracias a su temprana estancia en universidades belgas y francesas, Manuel Marín es también un testigo de excepción de la entonces denominada transición ya que formó parte del Congreso de los Diputados desde las primeras elecciones democráticas en 1977. Después fue secretario de Estado para las relaciones con las comunidades europeas y más tarde comisario europeo, asumiendo sucesivamente en la máxima institución europea la responsabilidad de distintas áreas. De vuelta a la política estatal, Manuel Marín fue presidente del Congreso de los Diputados. En la actualidad trabaja como presidente de la Fundación Iberdrola y desde ella realiza un intenso trabajo de reflexión sobre los problemas que desencadena el cambio climático y la necesidad de adecuarnos a nuevos modelos energéticos. Desde, decía al principio que Manuel Marín cuenta con una alta consideración política y creo que ello se debe además de su brillante trayectoria a la altura institucional con que ha ejercido siempre los cargos públicos poniendo el interés general por encima de los criterios más limitados. Creo que eso es muy de destacar en un país como el nuestro, en el que ciertos elementos de la cultura democrática no están del todo asentados, entre ellos la responsabilidad institucional. Manuel Marín, en mi opinión, siempre ha destacado en esa tarea. Y me atrevería a decir que muchos cargos públicos podemos y debemos aprender de esa visión que pone lo general por encima de lo particular, lo singular y en ocasiones lo partidista. Su conferencia de hoy ostenta ya un título de enorme interés, Seguridad, Modelo Energético y Cambio Climático. Estoy seguro de que dará lugar a reflexiones, pensamientos, divergencias, que es el mejor modo de estimular el debate y ayudar a que entre todos encontremos soluciones a los desafíos de nuestro tiempo. Señor Marín, tiene la palabra. Pues gracias al rector de la Universidad del País Vasco por tus amables palabras y la presentación que has hecho. Y gracias a, a ustedes, porque soy consciente del día que soy y el esfuerzo que han hecho por, por venir a, a esta conferencia y naturalmente a sus organizadores y a la Lóndiga por haberme invitado. Eh, les voy a hacer una conferencia que es un resumen que he intentado hacer cuando me pidieron que podías aportar algo distinto de lo que habitualmente se hace cuando se discute sobre el modelo energético, cambio climático. El último trabajo que he estado haciendo en las dos universidades con las que colaboro, que son las universidades Carlos III y Alcalá de Madrid, y luego también dentro de la Fundación, pues cuando eh, normalmente la presidencia de la Casa eh, Iberdrola, pues eh, a veces me dice, prepara escenarios de trabajo para poder discutir acerca de decisiones más o menos interesantes respecto al futuro. Tengo que decir que yo he tenido la suerte de venir de la política para terminar trabajando como presidente de la Fundación Iberdrola y lo que les voy a decir aquí no compromete ni a Iberdrola ni a la Fundación, me compromete solo a mí mismo porque tengo que decir en público que mi libertad para desarrollar este tipo de escenarios y de pensamiento es total. Y estoy de verdad enormemente agradecido a la empresa y a su presidente Ignacio Sánchez Galán por haberme dado esta autonomía y esta libertad de crear escenarios que pueden parecer absurdos o <coughs> pueden tener su lógica. Voy a venir aquí a presentarles el último trabajo que hemos hecho a requerimiento del Centro Superior de la Defensa Nacional. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver el problema energético con el cambio climático, con la seguridad? Pues tiene que ver y mucho, y es lo que me voy a aplicar uh, brevemente a, a mostrarles, y ustedes sacarán luego sus propias uh, conclusiones. Y todo esto viene a cuento de la profunda reforma que se ha hecho en las directivas nacionales de seguridad estratégica de los Estados Unidos, de Francia, del Reino Unido, de todos los países importantes, obviamente también de Rusia y obviamente también de China y obviamente también de India, debido al profundo cambio que se ha operado en el mundo. Entonces, a partir de estas consideraciones, creo que ha llegado un momento que al menos el pensamiento estratégico, cuando se habla de seguridad, con independencia de los problemas de todos los días, el futuro del MIS energético español, el déficit de tarifa, lo difícil que es trabajar en un sector regulado, porque normalmente las empresas que trabajan en sectores regulados suelen ser antipáticas para el ciudadano, porque tienen que subirle los precios, en fin, todo eso es el trabajo que hay que hacer, pero también intentar ir un poquito más allá para intentar comprender lo que se está produciendo en el mundo. Para algunos eh, de ustedes aquí presentes, hay que trabajar más en el sector, a lo mejor hay ciertas cosas que le parecen eh, reiterativas o banales, pero eh, comprendan que lo que he hecho ha sido extraer del trabajo que hago en la universidad algunos elementos de referencia. Vamos con ello. A eh, hacia adelante o hacia detrás. A ver. Así. Voy a insistir mucho en, en esta frase, dónde estamos y cómo estamos, y les voy a dejar leer, porque no hay más pesado que, cosa más pesada que el que el orador le repita a, usted el tit, le repita a ustedes el título de, la, de lo que viene. Eh, eh, creo que hay que recuperar tanto para el debate estructural, estratégico, universitario, político, por supuesto, el volver a los hechos para intentar de ahí prefigurar una realidad que no es la que siempre se explica, sino la que es. Por eso insisto tanto en dónde estamos y cómo estamos. Y parto de una constatación que se ve fácilmente de cómo estábamos en una situación, como veíais en la anterior presentación, en el siglo XX en términos prácticamente de consumo energético o de relaciones geoestratégicas o geopolíticas en el tema de la energía. Una gran zona productora, es muy simple la explicación, que vendía a Europa y que vendía fundamentalmente a los Estados Unidos. Esto es de una manera muy simple cómo estaba montado el esquema de relaciones internacionales en términos de energía. Ups. Sin embargo, ay, hemos vuelto atrás. En el siglo XXI se ha producido un desplazamiento del centro de gravedad de las interdependencias energéticas hacia las regiones Asia-Pacífico y esto tiene una importancia fundamental porque este desplazamiento es general y explica muchas cosas. Fijaros, este es un esquema muy característico de universidades norteamericanas, cómo se sitúa el mundo actualmente en reservas probadas de petróleo, de gas y de carbón y veréis cómo eh, el Oriente Medio se enlaza ahora ya con el Cáucaso, con Rusia, Siberia y termina en el gran gigante silencioso que es Canadá. De Canadá se habla poco, pero es un país que se le considera en términos geopolíticos como el gran gigante silencioso del mundo porque el canadiense no hace ruido, pero debe saberse que ellos ya son los principales suministradores de energía del mercado norteamericano. No son los árabes, es eh, Canadá. Continuamos. Y, uh, ay caray, esto no me va. ¿Cómo están las reservas probadas, digo, de petróleo de carbón? Y, to, y esto es también muy curioso, es, también se, se estudia mucho en las universidades norteamericanas, cómo se ha desplazado la emisión de gases de efecto invernadero también en el último 20-25 años y cómo la producción global de CO2, las mayores emisiones que se están produciendo coinciden precisamente con los no firmantes del protocolo de Kioto, es decir, India y China que lo firmaron, pero estaban exentos en aquella época por ser países en desarrollo y luego naturalmente los Estados Unidos. Y ahora vamos a hacer un elemental ejercicio de superposición para comprender la intensidad de este desplazamiento y cómo las reservas probadas de petróleo, de gas y carbón se van a coincidir en este siglo que vivimos con los no firmantes de Kioto. Esto explica mucho de lo que está aconteciendo en términos de estructura de relaciones de poder a nivel internacional cuando se discuten las cuestiones energéticas en los foros de Naciones Unidas. ¿Por qué insisto en este tema? Porque se olvida que eh, las interdependencias energéticas, y hablo de interdependencia energética en su sentido más amplio, incluyendo el de la seguridad internacional y nacional, es una referencia más, no lo era, ahora sí. Del nuevo equilibrio poder que se está consolidando en el mundo. Y aquí hay una serie de tendencias que conviene plantear, porque están desmitificando algunos de los discursos al uso, incluyendo eh, rector, en el ámbito universitario. Y las voy a pasar muy brevemente. Algunas de ellas, cuando termino la conferencia, se acercan los estudiantes y me dicen: ¿Pero por qué dice usted eso si a usted no le pega, si a usted es de izquierdas? Porque hay un gran mito respecto. Eh, eh, que tiene que ver también con ciertos aspectos ideológicos cuando se discute del tema de la energía, vinculándolo y con el cambio climático y con la seguridad. Les dejo leer. La primera constatación eh, chocante del nuevo equilibrio de poder es esta. El mundo ya no es eurocéntrico y el mundo ya no funciona sobre el meridiano 0-0. Es decir, vaya, esto no va. ¿Dónde están los chicos? Up. Así ah, que el mapa ahí sí está enterito. Normalmente, ¿cómo se va cambiando? Aparte de la ruedita que, hay que es de una sensibilidad. Motor izquierdo eh, derecho. Este ¿avanza? Este avanza y este retrocede. Gracias, muy amable. Ya me he enterado. Generalmente, y esto es una de las, de las trampas que yo le hago, a, a, y esta referencia la tengo no con primero o segundo años de facultad, la tengo con doctores, gente que está haciendo el doctorado. Esta es la cultura que tiene cualquier... Eh, persona de Bilbao. Es decir, piensa que el mundo es eurocéntrico. Acordaros, los de mi generación al menos, que cuando nos hacíamos la foto para llegar al instituto o al colegio y empezar el bachillerato, nos ponían a todos con un mapa de Europa, os acordáis detrás, donde esta era la estructura que teníamos del mundo. El mundo es eurocéntrico por su cultura, por su peso. Europa, la Unión Europea, ha representado sin duda un elemento determinante en la historia de la humanidad, es cierto. Pero sin embargo, el eje ya no es, eh, no es en absoluto el meridiano cero porque el centro de gravedad económico, financiero y de nuevas interdependencias se ha desplazado hacia el meridiano 180. Este es el mundo eh, en este momento que está eh, intentando, eh, digamos, consolidar otro tipo de interdependencias distintas a las conocidas. Y os hago una salvedad importante. Fijaros que en este nuevo esquema de interdependencias, basado en el eje Asia-Pacífico y en el meridiano 180, Europa ocupa desafortunadamente la periferia. Y entonces el gran cambio que se está produciendo en el siglo XXI, no es el caso de analizarlos ahora por muchos errores que se han cometido. En el manejo, sobre todo, de la crisis económica, pues hace que desafortunadamente estemos perdiendo peso y velocidad a nivel mundial y se esté generando otro tipo de geopolítica que, evidentemente, no nos conviene. Seguimos. Las tendencias son las siguientes. El título de arriba, y luego os dejo leer para no cansaros. Los recursos energéticos están siendo dominados y controlados por empresas nacionales. Y es. Eh, una realidad. Esto sobre todo, que lo que os decía antes, eh, la anécdota de la facultad, qué bonito era aquel discurso donde le podíamos echar la culpa, porque además era verdad del golpe de Estado de Pinochet a las cinco y a las siete hermanas. Y es verdad que había aquellas empresas multinacionales que hacía y deshacían a su antojo, eh, no respetaban los derechos humanos. Lo que pasa es que ese discurso ya no sirve, porque ese discurso es del pasado. La realidad estructural en esta nueva gestión de las interdependencias es que hoy día, pues, eh, la, eh, esta es la realidad que tenéis. Se ha producido en los últimos cinco años, a un ritmo vertiginoso, la estatalización o la creación de campeones nacionales en todo el mundo. ¿Qué quiere decir cuando se saca del mercado internacional un sector todo entero? y se produce una estatalización y la obsesión por crear campeones nacionales, pues que efectivamente la energía ya se ha convertido en un elemento decisivo dentro de este siglo XXI para gestionar estas nuevas interdependencias de poder. Y veis, Saudi con la principal, luego vienen los iraníes, de las siete hermanas famosas que hacían barbaridades en los años 70 queda ya solo ExxonMobil, luego viene Petróleo de Venezuela, Chávez, los chinos, BP, Vitis Petroleum, Shell. Conoco, Chevron y luego ya todas, 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 absolutamente empresas nacionales. Y esto es un fenómeno que es irreversible. ¿Hay un riesgo que se confirma de la utilización creciente de los recursos energéticos para conseguir objetivos políticos? Sí, absolutamente sí. Y con la reelección de Putin, lo veréis otra vez, aquí en España nos reaccionamos. ...porque no nos afectó, pero no olvidéis que durante dos inviernos seguidos... ...ha habido casi 120 millones de europeos que se han quedado sin gas... ...porque se les cortó el grifo, el Gazprom, y tuvieron que parar los países... ...y lo pasaron muy mal. Y hay un problema que tiene que ver con la seguridad de abastecimiento. En mi modesta opinión, la seguridad energética es otra tendencia... ...es ya inseparable del desarrollo sostenible y el cambio climático... Y se está produciendo una integración cada vez más de estos conceptos. Y yo creo, sinceramente, que en Copenhague una de las razones del fracaso, de aquella cumbre, es precisamente porque colisionaron dos modelos de seguridad energética. Primero, la falta de acuerdo de llamado G2 entre Obama y Jintao, entre China y Estados Unidos. Luego, la Unión Europea, que no subo hacerlo. Porque no teníamos poder suficiente, a pesar de que el paquete europeo 2020-2020 -20 -20, y, sobre todo, el paquete financiero que se puso para el tercer mundo era suculento y el más interesante, pero la absoluta falta de fuerza política nos privó de jugar un papel central. Europa es una pena, pero es así. Otra tendencia es la obviedad misma: China. Y India van a dominar los mercados energéticos en los próximos decenios, y ahí tenéis unos datos rápidos que se podían dar mucho más. Esta es una realidad. El dominio energético va a ser India y, sobre todo, China. En términos, quiero decir, de demanda creciente, demanda creciente, demanda creciente. Y luego, eh, algo que. Lo titulo bien, la universidad aquí no me ha atrevido, suelo ponerle la música de los Doors, que es la de la película esta de Apocalipsis Now, cuando van los helicópteros bombardeando en el poblado vietnamita. Los precios bajos no van a volver. Y no van a volver porque es verdad que ya la explotación marginal lleva a unos costes de producción enormes porque no era lo mismo sacar petróleo de los arenales de Kuwait que según los datos que me han proporcionado la gente de nuestra compañía, eh, el coste marginal son 2, 3, 4 dólares de sacar el pozo en eh, Kuwait que irse a sacar eh, el petróleo eh, desde las profundidades de Brasil o las concesiones que acaba de hacer ahora el gobierno español para Canarias. En la mediana con Marruecos, la profundidad estimada en frente de Fuerteventura está entre 3.000 y 4.000 metros y eso cuesta dinero. Y eh, en México, en aquello que le fue mal a los Estados Unidos, a Petróleo, nos recordará que están sacando petróleo a profundidades de, 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 de 7.000 metros, que eso es una barbaridad. Y eso pues cuesta muy caro. Así pues, los precios bajos no volverán. De ahí la importancia del debate de las renovables. La Unión Europea. Pues bien, la energía en Europa desafortunadamente es un talón de Aquiles. Algunos datos. En 1977 la dependencia energética de la Comunidad Europea estaba en torno al 45%, tirábamos mucho del carbón. En 2006 la dependencia se sitúa en torno al 54% y si no se cumplen las previsiones del 2020-2020, en el 2020 estaremos con una dependencia en torno al 70%. Estoy hablando de dependencia energética. Como recordatorio, el cuadro... Siempre se publica Eurostat con mucho retraso, del 2008, de cuál es eh, el quesito relativo a la energía en la UE, 28% nuclear. Aquí el enigma del país laboratorio en términos nuclear, que es Alemania Federal, como sabéis, que ha decidido en el 2027 eh, cerrar todas sus centrales nucleares, lo conseguirán. Es un país laboratorio porque Alemania, a fin de cuentas, es el principal productor industrial de Europa, principal exportador, la economía más sólida. Y como dicen que estos alemanes son capaces de conseguir lo que se pretenden, pues vamos a ver. Qué duda cabe que si en el 2027 Alemania Federal, eh, la República Federal Alemana consolida el tema nuclear, pues esto va a tener una gran repercusión en el resto de los países europeos que no son miembros del Consejo de Seguridad, tipo Francia o el UK, que guardarán eh, su desarrollo nuclear por razones obvias. Renovables 18%, en España estamos mucho más. Petróleo 13, gas 20, carbón 20. La situación de dependencia energética, que esto es lo que explica por qué la energía en Europa es un talón de Aquiles, no es la misma. Y hay países que tienen muchos estados mucha dependencia, otros menos y otra muy baja. Y cuando en la Unión Europea hay una gran dispersión de intereses nacionales respecto a cualquier tema, es muy difícil encontrar el mínimo común denominador. Y allí funcionan las cosas en la medida que eres capaz en las negociaciones internas de hallar comunes denominadores. Si no lo hallas es muy difícil y es lo que pasó aquí. Quiero que veáis esto que merece la pena. Este es un cuadro que hemos elaborado que es de elaboración propia con Eurostat que hemos hecho allí en la fundación, donde veis que la media de dependencia es de un 53,8, España tiene una dependencia del 81,4 y esto es lo que hay. Somos un país muy dependiente, extraordinariamente dependiente con lo que esto significa. No es que sea un tema grave. No es que no seamos capaces de resolverlo, pero hay que saber que España tiene en términos energéticos un problema de gestión de interdependencia que afecta no solamente al Ministerio de Industria, como luego señalaré, esto se ha convertido en un problema de seguridad nacional. O al menos así se está desarrollando en todas las directivas que se están haciendo en los países avanzados. Continuamos. ¿Esto es un problema nuevo? ¿Es un problema sobrevenido? Pues no. En la Unión Europea se sabía lo que está pasando. Se están produciendo estos nuevos equilibrios de poder, pero hay una notable incapacidad para dotarse de una política energética común. Y mientras Europa no tenga una política energética común, tendrá un gran talón de Aquiles. ¿Cómo estamos? Cuando se hizo el mercado europeo, común europeo, se produjo esta decisión tan característica de los consejos de ministros, de las cumbres, que dicen, no, esto es intocable. ¿Por qué? porque esto tiene un carácter estratégico y es verdad que la energía tiene un carácter estratégico, entonces como es estratégico, competencia propia y exclusiva de los estados miembros. Y la experiencia prueba que el tiempo pasa y allí donde no hay políticas comunitarias termina todo siendo el sálvese el que pueda. Es el caso. El Consejo Europeo, sin embargo, en marzo del 2007 hizo el gran compromiso de la agenda 2020 -20 -20, donde os resumo, podéis leer ahí básicamente en qué consiste. Como digo, fue el paquete que llevamos a Copenhague, pero no funcionó. Y no funcionó simplemente porque detrás de la Unión Europea se puso de acuerdo Estados Unidos y China, y entre los dos consiguieron abortar cualquier tipo de compromiso que no fuera el que interesaba a las dos grandes potencias carboneras, que como sabéis es China. Su consumo energético, casi un 80 y pico por ciento largo, es carbón, y luego Estados Unidos, que es un 75%, con el añadido de que Obama no ha podido tener mayoría para implementar en el Senado lo que iba a ser el gran cambio y que iba a acarrear el que China se moviera. Y era eh, lo que llamaban ellos el eh, clean job, green, los, los empleos, la ley de empleos verdes, etcétera, etcétera, que al perder la mayoría en el Senado, pues se paró. Bueno, este era un paquete que es muy bueno y el gran objetivo era frenar el ciclo de aumento. Y esto para que os vayáis preocupados a casa esta noche. El 54% de importación de energía de en la Unión Europea, fíjate lo que nos gastamos, son 350.000 millones de euros por año. Es enorme. El gasto por habitante año de la Unión Europea, cifra de Eurostat, es 700 euros al año. Y luego cada europeo producimos, a pesar de la crisis, 8 toneladas de CO2. Es decir, no se nota porque es eh, gas, pero cuando salgáis paseando para casa, eh, daros cuenta de que cada uno lleváis encima de los hombres 8 toneladas de CO2. Todos y cada uno de los que estamos aquí. Eso para que os preocupéis. ¿Cómo estamos en la Unión Europea? Datos de base en términos de dependencia. Esto es un poquito pesado, pero lo intenta condensar porque es la única manera de entender los datos de la geopolítica. Y yo creo que una de las cosas que hay que volver todavía es a explicar, a hacer las explicaciones que daban los maestros de antes. No es que me niegue a la modernidad en absoluto, pero yo creo que es bueno cuando se habla de geopolítica hacerlo sobre la geografía. Si se hace simplemente hablando, es imposible. Y esto yo creo que de las cosas positivas... De, de las presentaciones. En petróleo importamos el 84%. Rusia es nuestro principal proveedor y ya os dejo ver lo siguiente, Noruega, Arabia Saudita, Libia, Irán. Atención en el tema del petróleo, Libia está como está y si Irán se estropea, pues eh, nos vamos a encontrar con que entre un 15, 16, 17% es una negociación de una interdependencia que cuando menos se puede calificar de complicada. Gas. Importamos el 71%. Fijaros que Rusia es el principal exportador a, a la Unión Europea. Luego viene Noruega, luego viene Argelia, luego viene Nigeria, Libia. Y en carbón los europeos importamos el 41% y el principal exportador sigue siendo Rusia. Sudáfrica, Australia. El tema de Rusia sería otra ponencia aparte, pero es evidente que hay que encontrar con los rusos un acuerdo en materia energética dentro de un acuerdo global. Hasta ahora no se ha conseguido porque a nosotros no nos afecta, luego lo veréis, pero hay países europeos que sí sufren mucho de no poder gestionar con inteligencia esta interdependencia que se tiene respecto a Rusia. Os dejo verlo porque esto se manifiesta muy bien. Si veis aquí el mapa, el mapa de Europa. ¿Cómo se sitúa la geopolítica europea? ¿Dónde tenemos dificultades? Pues es evidente que si no hay un acuerdo con Rusia es una, es una situación problemática. Es obvio que Noruega y Arabia Saudita es gente estable, gente estable entre comillas. Y luego es evidente que si lo de Libia no chuta y que lo de Irán no chuta, pues tenemos un problema geopolítico. Es la obviedad misma. Continuamos. Fijaros en los mapas cómo se desarrollan y así nos canso. Porque expresa muy bien. Bueno, otra vez Rusia con el 42%, Argelia 18%, Libia 3, Nigeria. Las interdependencias gasísticas evidentemente son mucho menos dramáticas que las petroleras. Se deduce bien del mapa. Vamos con el carbón. Veréis, pues que aquí eh, lo mismo, Rusia aparece como el gran proveedor pero digamos, hay una diversificación eh, prácticamente por todo el mundo en el tema del carbón. Bueno, eh, la ausencia de una política común de la energía se confirma, es eh, una desgracia, lo calificaría así, pero es muy difícil que la UE pueda jugar un papel determinante. Os dejo leer eh, los nuevos equilibrios de poderes. Y por eso es tan difícil gestionar las nuevas interdependencias energéticas. Y cada Estado miembro hace lo que puede, pero sería desde luego mucho más útil tener esta política energética común. Es verdad que el Tratado de Lisboa ha introducido un artículo 198 donde se permite progresar en la definición de una política común de la energía, pero sin embargo es de esos textos del Tratado que está lleno de escapatorias. Y los que sois juristas sabéis que cuando hay una norma que está llena de escapatorias es muy difícil que se pueda consolidar uh, como una norma capaz de, de gestionar los problemas. Todo el mundo se escapa por las escapatorias. La A, la B, la C. Estos artículos, los que para los que no seáis profesionales del derecho, que hacen un enunciado que te mueres de bonito, pero a continuación luego tiene párrafo 1, párrafo, tú te ríes, ¿no? A, B, C, D, etc. Malo, 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 porque claro, cada... Cada, cada, cada subartículo o cada parte del artículo es una escapatoria. Vamos a ver el caso hispano-español. Los datos de base en términos de dependencia. El petróleo, lo sabéis, ¿no? Nosotros importamos en 99,82. De nuevo, Rusia aparece como principal. Fijaros, Irán, Arabia Saudita, Libia, México, Irak, Nigeria, Venezuela, Argelia. Reino Unido. Es decir, nuestra panoplia de diversificación es bastante amplia, pero hay que reconocer que aquí hay algunas gestiones de las interdependencias que podrían ser complicadas. Aquí se ve mucho mejor. ¿Qué es lo bueno de las nuevas tecnologías. Fijaros cómo está España, cómo se configura el mundo en torno a nosotros y esto os da una idea bastante exacta de cuáles son las gestiones que en materia de relaciones internacionales y lo impacto que se pueda tener en caso de dificultades o conflicto podría tener nuestro país. carbón, importamos el 68,6. principal exportador, sudáfrica, indonesia, rusia, australia, cada uno con su porcentaje. os dejo que interpretéis la geopolítica. lo explica bastante bien el mapa. seguimos. Gas. Gas importamos el 100%, como sabemos. Y aquí eh, está Argelia, Nigeria, Egipto, Qatar, Trinidad-Tobago, Noruega, Oman. Es decir, hay de nuevo una concentración de más de un tercio en un país, solo Argelia, y luego una diversificación. Pero se aprecia mucho mejor en el, en el mapa. ¿Veis? En el caso del gas, realmente las interdependencias son variadas, pero lo importante aquí es la gran concentración que tenemos respecto a Argelia. Lo veis, Medgas, aquí está Iberdrola involucrado, el antiguo, el primero que se hizo, que lo hizo Durán Farrell, y luego el transanjariano que están haciendo ellos, que quiere pinchar con Nigeria. Aquí, afortunadamente, el otro día el ministro Soria anunció, eh, no había estado nunca, es la primera vez que estuve el otro día en esto de UNESA, de la cumbre de UNESA, de que parece ser que las conexiones con la RAU eh, en términos de gas y luego la conexión eléctrica con Francia va adelante, porque el problema que tiene España es que es una isla energética. Tenemos mucho gas, pero luego sacarlo es, eh, es complicado porque las conexiones básicas con Francia por el momento no están definidas. Esta es la energía producida en el año 2000, nuclear en España, 22%, renovables 33%, hidráulica 14%, carbón 7%, fuel y ciclo combinado. Lo de renovables fue espectacular porque nos hemos ido al 33%, es decir, estamos 13 puntos por arriba de lo que es el paquete europeo, que exige el 20% en el año 20, pues en el año 12 estamos ya muy por encima. Con lo cual, de ahí el debate eh, hispano-español a veces que se simplifica mucho diciendo, pues en ese caso vamos a ir siempre a lo renovable. De este renovable hay cosas que sabéis, en nuestra opinión, cosas que son rentables, otras que son menos rentables y otras que son nada rentables. Con lo cual habría mucho que discutir y esto tampoco nos puede llevar a simplificar el debate energético del cambio climático en España como se ha hecho desafortunadamente Garoña sí, Garoña no. Porque eh, probablemente Tendamos que seguir un poquito lo que está pasando en este país laboratorio que es Alemania para ver qué hacemos con nuestras centrales nucleares. Pero de momento deberíamos ser prudentes, entre otras cosas porque en España el modelo energético es un poco bamboleante. Es decir, depende de quién gobierne, va, de, va para un lado, va para otro, luego hablaremos. Y sería bueno que ahí se produjera un pacto energético para los próximos 50 años, que es lo propio de países eh, sólidos. Vinculo seguridad, modelo energético, cambio climático, y aquí eh, un, algunas cosas elementales, que a lo mejor son banales y que os dejo leer. Es una obviedad que la caída del muro de Berlín y el fin de la Unión Soviética son dos momentos históricos que al menos para la cultura europea entierran definitivamente el orden internacional eh, heredado de la Segunda Guerra Mundial. Hasta ahí creo que esto es un dato incontrovertible, este es el día que se cayó el muro. Y entonces han emergido nuevos liderazgos mundiales, el fenómeno de la mundialización en la sociedad de la información, de la economía, de las finanzas, de las comunicaciones, han procurado cambios nunca antes conocidos, dramáticamente se han acrecentado fenómenos de pobreza y de migraciones, que los ha potenciado lógicamente la globalización, y luego hay otro dato. Las ideologías, comunismo, capitalismo, simplifico mucho, ya me perdonarán, han desaparecido, pero han surgido factores identitarios y sobre todo religiosos como eh, fuente de creación de elementos de confrontación. Y luego, con una palabra llamada globalización, hemos querido explicar, al menos en los últimos 20 años, lo que ocurre en el mundo. Esto es la globalización, esto es la globalización, esto es la globalización. Se ha convertido en una referencia que servía para explicar todo cuando no, no, no es forzosamente así. Me he ido. Puf. Hola, espérate, no te preocupes, ya lo he descubierto. Creo, ¿eh? El derecho se bloquea. ¿Es este el de anterior? No, te has pasado si lo que quieres es volver para atrás. No te preocupes. Bueno, es al revés. Aquí. Bueno, y hay en un momento desde hace cinco o diez años que empieza a reorganizarse, pues eh, los conceptos básicos de la seguridad internacional y se dice. El, el gran, la gran expresión de hace 10 años, 15 años, tenemos que aprender a gobernar la globalización, necesitamos nuevas reglas y nuevas instituciones. La verdad es que la globalización no se ha dejado gobernar, como lo demuestra la última crisis económica, con aquellas pomposas declaraciones, vamos a reinventar el capitalismo, vamos a crear nuevas instituciones. Desafortunadamente no se ha hecho prácticamente nada. Y luego esto sí es importante. Desde un punto de vista, al menos desde la academia y de los institutos especializados, se ha empezado a reflexionar de cómo las clásicas políticas de Estado, la política exterior, la de defensa, la de interior y ciertos elementos de la política económica, había que situarlas en el nuevo contexto de la globalización. Y esto es importante. Los países más avanzados han rehecho sus directivas de seguridad nacional para responder a los riesgos y amenazas surgidos de la nueva situación. Y entonces los aspectos de la seguridad son muy amplios y hay uno que es elemental, que es que las cuestiones que afectan a la seguridad nacional empiezan por su propia seguridad. Entonces en las encuestas que se han hecho en este trabajo del CSD, del documento que hiciera Javier Solana, donde han participado mucha universidad y muchos centros españoles y extranjeros, es curioso cómo el ciudadano, cuando va a su casa, o cuando vayáis esta noche a haceros la tortilla francesa, que es lo que se cena ya a ciertas edades y comeros la pera, el dato tonto de darle al butano o de poner la vitrocerámica, eh, ese dato de esa energía, el 84% viene de fuera. No se es consciente. Es un dato banal. Pero medido en su conjunto, como sociedad española, el 84% de la energía que gastamos haciendo un huevo frito viene de fuera. Y por tanto, las encuestas nos decían que no hay en el menor concepto relativo a la seguridad que tenga que ver con el consumo energético y el modelo climático. Nos queda mucho para avanzar en el debate interno, para intentar interpretar que es verdad que para el ciudadano el tema del déficit de tarifa, lo que cuesta esto, las subidas, las bajadas, dónde vamos a llegar, esto es muy importante. Pero detrás de todo esto hay todo un, un concepto que se tiene que empezar a elaborar, esta es mi opinión, de una manera lo más rápidamente posible, porque la, esta cuestión se puede complicar a medida que va pasando el tiempo. Sin embargo, ya os lo digo, dependemos en un 84% de abastecimiento de combustible, cualquiera de ellos, pero bueno, el ciudadano no tiene constancia. No se preocupa, no es eso lo que le preocupa. Le molesta mucho más la factura del, del recibo del mes, cosa que comprendo, pero eso es solamente una parte del problema. Hay otra que hay que empezar a, a discutirla abiertamente. Bueno, y lo importante es que las políticas clásicas de interior, exterior, defensa y economía se han adaptado y otras políticas de las llamadas sectoriales empiezan a incluirse con una intensidad y urgencia que era desconocida en las políticas de Estado. La política energética, el gas, petróleo, el kilovatio, eh, bueno, pues se consideraban que era propia del Ministerio de Industria. Eso no puede seguir siendo así. Decir, la política energética ya no es una política sectorial, como otras, la alimentaria. La alimentaria, la política alimentaria no puede ser un problema del Ministerio de Agricultura. En los nuevos conceptos de seguridad internacional y y nacional. Y las anticipaciones que se hacen a futuros, particularmente por los potentes institutos de investigación norteamericanos, te demuestran que ciertas políticas sectoriales, eh, que consideraban eh, como muy marginales, en este siglo XXI van a adquirir una fuerza eh, auténticamente de políticas estratégicas. La alimentaria es otro ejemplo y en la alimentaria hay algo que también cuesta mucho explicar en nuestro país y también en el ámbito universitario. Dice, "¿Pero por qué esta subida de los alimentos? ¿Es verdad que hay una gran especulación y se está haciendo mucho daño a los pobres de la tierra otra vez desafortunadamente? Pero no olvidéis una cosa, en el plan quinquenal chino ellos tienen que sacar 300 millones de agricultores, 300 millones de agricultores cada año a obreros industriales. 300 millones de un lado a otro. ¿Qué es lo primero que hace un obrero industrial en China? Pues ya no puede seguir comiendo el pocito de arroz o en otros países subdesarrollados, o el pocito de quinua, o el pocito de mijo, o el pocito... Lo primero que consume alguien que está emergiendo hacia un ciudadano normal, lo que podía ser la España de, la... de los años 70, de 3.000, 3.000 y lo que están pasando con los del Magreb ahora, por ejemplo, 4 o 5.000 dólares es empezar a comer ¿qué? proteína. Un elemento que califica a una sociedad que empieza a desarrollarse es que los ciudadanos, el proletario industrial, que se ha urbanizado recientemente, empieza a comer proteínas, empieza a comer carne. ¿Y qué es lo primero que empieza a comer carne? Por lo más barato. ¿Y qué es lo más barato? El pollo. Y se olvida que para tener un kilo de pollo, un pollo se tiene que comer 10 kilos de cereales. No os quedéis mirándome con esa cara. Entonces, es una transformación estructural absolutamente básica. Es decir, el incremento del tercer mundo en el consumo de la proteína está afectando radicalmente a las políticas alimentarias. Entonces, la energía no puede ser un problema del ministro de Industria, lo digo con respeto, como el tema alimentario... No, es un problema ya de seguridad internacional. Al menos esta es la, la, la línea que se está siguiendo y esto, obviamente, pues, todo el mundo lo tiene que tener en la cabeza, el ministro, las empresas, eh, todo el mundo la universidad, creo yo, la seguridad energética en España no ha sido hasta el año 2005, con la Ley de Defensa Nacional y hasta el 2008, es decir, hace apenas cuatro años, no más, que por primera vez en España se ha integrado el concepto de seguridad energética. Es dramático, pero es que no existía. Hasta 2008 no existía lo cual significa un retraso en el debate intelectual muy notable. Afortunadamente ahora ya está esta directiva y este soporte. En fin, la crisis no nos lo permite, pero yo espero que en los próximos años esto sea un debate que vaya emergiendo también en el mundo de las políticas energéticas. Bueno, se ha producido un cambio en el pensamiento estratégico de nuestro país. La presidencia del Gobierno va a integrar ahora una estrategia nacional única. La actual contribución interministerial a la seguridad y defensa eh, se cambia radicalmente. Este concepto de que la seguridad es un problema del ministro de Interior y de la Guardia Civil y que la defensa es un problema de los militares, eh, esto es un concepto de que no funciona, que no funciona. Y afortunadamente se ha puesto fin a este debate en nuestro país, que es verdad que traía una herencia desagradable del pasado. Entonces. Es interesante cómo se planifica y se ve en este momento los planteamientos estratégicos hispano-españoles respecto al mundo y es que responden a una configuración multidimensional que hace inviable su resolución por medios de herramienta exclusivamente políticas, diplomáticas, económicas o militares. Es decir, no caben los compartimentos estancos y aquí se ha añadido afortunadamente en el nuevo documento que se hizo el año pasado la energía, la alimentación, etc. Es decir, las nuevas políticas estratégicas que es la que están cambiando la configuración del mundo. Seguimos. Se incluye por primera vez la seguridad energética, os hablo del 2008, como concepto integrante de la seguridad nacional. Y se pone de manifiesto que la seguridad energética se puede poner... En un país como España, 84% de dependencia respecto al acceso y las redes de distribución. Parece que es una cosa obvia, aunque no se tenga consciente. Esto lo pongo para asustar a los alumnos, vosotros no, no hace falta. Y entonces la lucha por el acceso a los recursos básicos se perfila como una de las principales fuentes de conflicto y básicamente hay dos, que son las energéticas, la otra obviamente es el agua, clean water, es decir, el agua, el agua de boca. Estos dos elementos son fundamentales eh, en términos de interdependencia. Es decir, esto no es un problema ya, aparte de que en España es una catástrofe que no hayamos sido capaces de hacer el plan hidrológico nacional, es que a nivel mundial, energía y agua, vinculado a la alimentación y a otros factores, son los que están generando los perfiles del debate eh, geopolítico del futuro. Y hay que estar atentos. Y aquí te dicen pues, las consecuencias. Desigualdades sociales, migraciones masivas y efectos medioambientales negativos. Esto es una foto que lo sacamos de, de Algor, de la propuesta esta que hizo Algor, lo cual es terrible, ¿no? porque estos son eh, kilómetros y kilómetros, y he puesto esta, esta relación porque esto está vinculado con las inmigraciones. Eh, ¿no? Y esto eh, es lo más novedoso de la directiva donde se incluye por primera vez la idea de sostenibilidad en un momento energético y fijaros que es la primera vez que en España, en un documento oficial, se habla de cambio climático en términos de seguridad nacional. Sinceramente creo que ha sido un gran progreso y en la medida que yo he dado la tabarra con otra gente, cuando nos llevaron a este grupo de reflexión, nos quedamos muy satisfechos de que al final se comprenda que el cambio climático se tiene que abordar desde el discurso noble de la ecología. Se tiene que abordar desde el discurso noble medioambientalista, pero no es suficiente. Detrás de eso está el modelo energético y detrás del modelo energético nosotros estábamos convencidos que está un problema de seguridad internacional que no tiene perfiles muy claros en este momento, pero que a medio plazo se van a plantear y hay que estar al menos intelectualmente preparados para discutirlo. Uy, ¿qué ha pasado aquí? ya no? Que tengo un problema de seguridad. ¿Desea continuar? Continúo, ¿no? Venga. ¿Qué estoy haciendo, hijo mío? ¿Lo cierro? No soy tan malo, ¿no? A ver, te dejo aquí. Continúo, ¿no? No, no continúo. Bueno, estas son las migraciones provenientes de, de África, si África continúa, ahora porque tenemos la crisis nadie viene. Bueno, se ha modernizado el pensamiento estratégico español, se ha vinculado la materia, el tema energético, a la definición de seguridad nacional, y el modelo energético y sus repercusiones en el medio ambiente igualmente pues, se vincula al fenómeno del cambio climático. Se ha establecido pues, una lógica que no, a mí me parece que es lógico. Y este progreso conceptual se ha consagrado más recientemente con la aprobación de la Estrategia Española de Seguridad. Ya voy terminando porque ya me voy acercando a los casi 40 minutos y eso ya aburre mucho. Y la Estrategia Nacional de Seguridad se aprobó el 30 del 5 del 2011, el año pasado. El año pasado tenemos la Estrategia de Seguridad Nacional, que incluye este nuevo concepto de abordar el tema de las políticas energéticas. Esto es cuando se aprobó, lo presidió el Rey, el documento lo hizo el grupo que gestionó Javier Solana, participaron bastante gente. Nosotros también mandamos aportaciones. Y eh, la Estrategia Española de Seguridad considera la vulnerabilidad energética de España dentro del capítulo de amenazas, por primera vez se dice, y el cambio climático como un potenciador de riesgos en un mundo globalizado. Hemos modernizado mucho nuestro pensamiento estratégico. Este documento se presentó en las Cortes, que le dedicó exactamente cero segundos a su debate. El trabajo que hay que hacer es enorme. Porque todo esto debería abocar a un pacto de Estado en materia energética, como se ha propuesto tantas veces. Y no estar con esta política de bandazos, que en ciertas políticas estratégicas nuestras, como es por ejemplo la educación, depende de quién gobierna, esto parece el pacto del pardo entre Cánovas y Sagasta, y en función de quién está, así cambia el modelo, eh, modelo educativo, consecuencia en el espacio Bolonia, cuando hacen los análisis, somos los terceros por la cola, delante de Grecia y Portugal. Igual nos puede pasar en materia energética. No se puede estar abriendo y cerrando Garoña en función de quién gobierna, no se puede estar eh, dando bandazos en función de presiones autonómicas. Es absolutamente fundamental desarrollar la ley y buscar un horizonte de 40 o 50 años que nos resitúe en un país que además lo necesitamos de mucha, con, mucha, con mucha urgencia. Intentando hacerle ver a la sociedad un dato que en principio es difícil y que no es agradable. Por supuesto, no funcionó Copenhague, no funcionó Cancún y no funcionó Durban, ni va a funcionar ninguna conferencia internacional de Naciones Unidas hasta que no se resuelva el círculo vicioso de la desconfianza entre los dos grandes culpables. Y los dos grandes culpables son Estados Unidos y China, el llamado G2. Entonces, el G2 nos guste más o nos guste menos, los encuentros y desencuentros entre Washington y Pekín, van a ser determinantes a la hora de intentar tener una agenda para afrontar estos problemas. Sabemos que eso es así, pero eso no nos puede impedir de ir avanzando en nuestro país en un debate que sitúe el cambio climático desde el ámbito de la sostenibilidad y del medio ambiente, por supuesto que sí. Los ecologistas son necesarios, latosos pero necesarios para las empresas energéticas, pesados pero necesarios. Porque se necesita que haya gente que esté planteando este debate desde el ángulo de la defensa del medio ambiente, por supuesto que sí. Pero a eso hay que aportarle luego muy buenas dosis de visión geopolítica y geoestratégica fuera del debate particular importante para el ciudadano de cuánto me sube, cuánto no me sube la factura. Y luego, posteriormente, nos guste o no, en el seno de la Unión Europea, tenemos que darnos cuenta que las interdependencias, junto a otras que están emergiendo, las energéticas, están determinando ya los nuevos equilibrios de poder en el mundo. Y si queremos participar en estos nuevos equilibrios de poder en el mundo, no queda más remedio que construir políticas. Bueno, y aquí ya termino, querido rector. Os he hecho a lo mejor una excesiva condensación de algo pues, que es todo un curso que yo daba en la Carlos III pero que pretende un poco significar que hay que entender el tema de la energía desde un ámbito diferenciador. Y ese ámbito diferenciador nos da una cosa que siempre repele en el mundo universitario, ¿no? porque se piensa que la seguridad es cosa de policías, de guardias civiles y de militares. No, es también del debate académico. Y esto es todo. Gracias por vuestra atención y espero no haber sido muy cansado. No sé cuáles, yo no quiero dar la lata, no sé cuáles son los usos de, de, de estas conferencias. ¿Hay debate luego? Ah, pues adelante, adelante. Yo tengo tiempo, es por ustedes. Me dijeron que hay un partido de, de básquet muy… Usted que tanto tiempo en la Unión Europea Sí. y que veo que el problema del cambio climático es importantísimo que creo que ya estamos muy retrasados. Y que la población del mundo se está duplicando en 30 años y vamos a desaparecer, va a desaparecer todo. Los mares, la pesca, los bosques. ¿Cómo se puede hacer más fuerte la Unión Europea? ¿No es posible hacer un gobierno europeo para todos los europeos, aunque unos sean más ricos que otros? ¿Por qué no se consigue esa unidad, esa fuerza, para tener más fuerza ante Estados Unidos y China? Poder ir pues, buscando soluciones a esos problemas allí, construyendo políticas comunes. Es decir, si tú tienes, por ejemplo, en Bruselas, ahora con la crisis tenemos una imagen distorsionada, porque lo que faltaba en Maastricht, hicimos la moneda, pero no hicimos el gobierno económico. Se está haciendo ahora marchas forzadas y ese desequilibrio al final ha terminado por estallar porque son de eso que los antiguos aristotélicos llamaban la contradicción interminis, es tan contradictorio que esto no puede funcionar. Allí donde hay políticas comunes, por ejemplo, políticas comunes de competencia, política comercial común, pues la Unión Europea le ha vuelto a doblar la mano a Boeing en su pelea con Airbus, comprendes lo que te digo, eso no se nota, pero allí donde hay políticas comunes y son las instituciones comunitarias las que actúan representando a todos los europeos sí que jugamos ese papel. ...desafortunadamente es que las nuevas interdependencias ya no se hacen sobre políticas... ...a ver, no quiero decir que la biónica sea una política clásica, sino entiende un poco la lógica que llevo... ...es que se están incorporando otros elementos al debate de las interdependencias a nivel mundial... ...donde no hay políticas comunes, y si no hay políticas comunes es, salves el que pueda... ...y la cacofonía, eso es lo que te está extrañando, ¿cómo es posible que un pequeño 2% que es el Producto Interior Bruto griego en el total comunitario, nos haya tumbado. Y cómo es posible que California, que es la novena, la novena economía mundial, lo resolviera la Reserva Federal, el señor Bernanke y el señor Obama, firmando un decreto donde Estados Unidos absorbía toda la deuda de California. Pues porque ellos tienen la Reserva Federal y nosotros no. Ahora se está empezando a construir. ¿Ves lo que te quiero decir? Entonces, si no hay política común, pues eh, eh, es algo tan elemental como la unión hace la fuerza, si hay desunión no hay fuerza, y en el tema energético es muy preocupante, porque cada uno va por su modelo y muy cambiante, ¿no? De pronto se hace un referéndum, moratoria, pues aquí se cerró Garoña hace dos años, ¿no? Y ahora se ha vuelto a reabrir. Pues que quiere decir que si ganas mis, eh, mi familia política, ¿no? Porque quiere decir, lo vamos a volver, esto es desesperante. Cuando hay otros países que son mucho más sólidos y de mayor envergadura como nuestro, Alemania, que se convierten, como he dicho antes, en países laboratorios. Igual no lo consiguen. Pero bueno, hay que mirarlo. Entonces, que hay que hacer políticas comunes. Pero esto no lo digo yo, esto lo tiene ustedes de Jean Monnet y los padres creadores de Europa, ¿no? La Europa se tiene que hacer, decían ellos, sobre la base de solidaridades de hecho y a través de reglas e instituciones comunes. Y allí donde hay reglas e instituciones comunes, la cosa funciona y funciona bastante bien. Si usted mira un poco el mundo, ser europeo es una ventaja importante a pesar de la crisis, comparado con lo que está ocurriendo en otros sitios, políticas comunes. No hay otra. El, el, el... ¿El tema de los, de los coches eléctricos puede mejorar algo el tema de la contaminación o, o sí. eso es muy poco? Yo la Realmente... verdad es que me, me dedico a hacer, no soy ni ingeniero ni, ni gran especialista, porque yo presido la fundación y sobre todo allí hacemos trabajos como este de escenarios de futuro, ¿no? un poco post para iluminar el debate, lo que yo suelo participar con otras instituciones, pero el coche eléctrico tiene varios elementos que son muy interesantes. Yo les hablo de algunos que he tratado. Probablemente habrá una fase nueva de híbridos. Hay líneas de investigación dentro de Iberdrola que están, creo, situadas aquí en el País Vasco, la mayoría de ellas, que ponen de manifiesto que es el futuro. Eh, pero esto tiene, primero a ver cómo lo explico porque para, para hacerlo muy concentrado porque esto es un debate que es difícil porque es otro cambio de estructura de pensamiento la sostenibilidad va a exigir a las empresas a la política y a los ciudadanos volver a valorizar lo público lo voy a decir lo verde va a exigir valorizar lo público. No quiero decir que haya que volver a políticas intervencionistas en la economía, no, sino simplemente el concepto de lo público. Coche eléctrico. Según los datos que me han dado, tiene que haber un cambio radical de comportamiento ciudadano en las grandes ciudades y eso va a afectar incluso al urbanismo. No sé, corregirme vosotros, pero creo que los costos básicos de, un, de una columna de recarga para cuatro o cinco coches está ahora en torno a los 3.000 euros. Es caro, 3.000 euros. No sé en Bilbao, yo te hablo de Madrid, pero vamos, eh, España tiene solamente el 40%, porque es un país caliente, 40% que tienen garajes. El otro 60% tienen que alimentar el coche o en garajes públicos o en estacionamientos o en un sistema urbano que se tiene que respetar. Entonces, yo pienso eh, en países que los tienen incluso calefactados, como Bélgica, donde tú llegas por la noche con tu coche, tranquilamente, te bajas, está el poste, dos o tres, entre eh, columna de alumbrado urbano y alumbrado urbano, porque se piensa la grande urbes reutilizar esa red usted tiene un sistema inteligente tiene su pila quiere recargarlo el precio medio de una recarga por la noche va a ser entre 2 euros y medio 3 euros es decir muy barato y se baja y con el pin que lo tiene aquí pu, 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 se pone delante de la máquina coge su cable lo mete en el coche lo mete en el sitio y usted se va a dormir y yo pienso en chueca un viernes por la noche me queda comprendido ahora Vamos, adiós pilote, adiós enchufes, adiós todos, os han enchufado 200, se ríen, pero cuando hemos yo he estado trabajando con sociólogos con grandes arquitectos de cintan, de todo eso un poco para crear escenarios de futuro. Claro, tú te pones a sembrar de pilotes ciertas zonas urbanas, no sé aquí en Bilbao, igual sí, vamos, podría decir, un alcalde me confesó... Con este tipo de debates, eh, lo siguiente, dice, el día del botellón, sabes que hay dos ciudades andaluzas que se están disputando el libro de los guines de a ver quién mete más botellón, que es Granada y Sevilla. En el caso de Granada a mí me parece una aberración porque es patrimonio histórico de la humanidad. Si en España tiene solamente 42 sitios reconocidos la UNESCO, pues uno de ellos eh, organizamos el mayor botellón del mundo, me parece aberrante de, de los cambios que se tienen que producir de valorización de lo público, pero bueno. Y uno de los alcaldes me confesaba y dice, "Joder, Manuel, pues esta es mi porque pedimos experiencias en este grupo de reflexión decirnos", dice, "Pues tenemos que renovar el 50% del parque de bicicletas." O sea, Elementos de sostenibilidad va, va, va a incrementar el debate dentro de la sociedad de que lo público es sagrado, lo público no se toca, pero no tocar la parada del bus, no tocar la papelera, no tocar la bici y por supuesto no tocas las recargas, ni los contadores inteligentes, porque si no las empresas no van a invertir y la gente no se va a fiar. ¿Me comprendes ahora? Primer cambio. Al decir de los entendidos, que yo no lo soy, el problema es encontrar la pila. La pila ahora viene a pesar 200 kilos y el sistema más desarrollado de las demostraciones que yo he visto es, por ejemplo, Israel, donde están disminuyendo mucho la pila y entonces ellos ya la cargan directamente levantando el guardabarro. Se levanta el guardabarro, sale un tío, te la quita y te la pone. Pero el problema de la pila es que tú tienes que conseguir una armonización del sistema de las pilas que tienen que ser intercambiables. Es como los enchufes. Cada fabricante no puede tener su pila, eso sería carísimo. Entonces tienes que ir a directivas de armonización. ¿Eso lo puede hacer el derecho? Yo creo que sí. El problema es bajar el peso. Pero la cuestión luego es que la pila te cambia incluso hasta el mundo de los seguros del automóvil. Porque ya lo costoso del automóvil no es ni el motor ni la caja de cambio. Lo costoso del automóvil es la pila. Y la pila te lleva a una configuración de otro nuevo tipo de interdependencia. Si este es el futuro, el híbrido y luego el eléctrico, con pilas de 20, 25 kilos que se pueden cargar por el gasolinero, cuando vas allí y lo recargas y te la dan nueva, si tú no la quieres recargar en tu casa, te tienes que ir a la distribución mundial de los nuevos, de los nuevos conductores, particularmente el litio. Y no tengo aquí la proyección, pero te vas a países muy complicados. No sé si me explico. No, ya no necesitas ir a Arabia Saudita a ver a los cubaitíes, pero para buscar el litio tienes que ir a países muy complicados. De nuevo, se va a generar una interdependencia que afecta no solo a tus negociaciones con esos países, ¿verdad? Sino que eh, tienes que cambiar la conducta ciudadana. En el País Vasco, aquí los de Bilbao, como sois tan patrióticos, igual os enfadáis conmigo. Por ejemplo, Vitoria es extraordinario, lo aceptaréis, ¿no? El desarrollo urbanístico de, de la capital, de Álava, de, 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 de es fantástico, en mi opinión. De lo que yo he visto, de los modelos demostrativos, porque aquí se ha metido mucho sociólogo, también norteamericano, y mucho arquitecto. Para intentar valorar lo que puede ser un proceso, porque alegremente se dice, pues el coche eléctrico, pues ahí va, ponemos los pilotes por todas las calles, la gente se baja, pone el cable. No, no, es un cambio y una dimensión absolutamente brutal en términos sociológicos. La sostenibilidad exige valorizar enormemente lo público. A un buen luterano noruego, te lo digo muy claramente, no necesitas explicárselo. Pero a un simpático de aquí, pues sí. ¿Eh? Y esto lo estoy haciendo siento no de broma, pero es un tema estructural de futuro básico, ¿eh? ¿Sabes? Sí. Pero yo no quiero dar la lata si queréis ir al baloncesto o algo. ¿No? Ni ser pesado. ¿Cuál es el uso, el habitual? ¿Cortar a una hora? Lo sí. que tú me digas. Sí, dime. Oye, ¿Me ves bien? Sí, sí, Oye, adelante, bien, por Dios. No sé, a mí me ha dejado un poco, bueno, esto ya has visto, si lo sigues un poco desde atrás, estás al tanto de estos temas más o menos. Pero me ha sorprendido una cosa. Eh, ahorro y eficiencia son dos palabras que en este país, voy a decir Euskadi y España, son mm. dos palabras que se usan poco. Sí. Como tú has sido político y yo te he seguido desde los años 80, yo achaco a la política poca pedagogía en el tema de la energía y el medio ambiente. Sin entrar en temas estratégicos, no soy tan experto como tú en esos temas, pero evidentemente también eres consciente de dónde viene el petróleo y el gas, a mí me sorprende que la cumbre de río, que fue el año 92, y sí. que este año estamos en el río más 20, ya se dejó muy claro que había que hacer actuaciones locales con visiones globales. En España ese tema de las Agendas 21 fue un tema que bueno, cayó de resbalón y algún ayuntamiento, concretamente el de Vitoria, hmm. fue de los primeros que empezó sí. con, esos, con ese asunto, bueno, ya recibió el premio de la, de la Green Capital. Sí. Después en Euskadi, en la década pasada, empezó. Y yo lo que te iba a decir es lo siguiente. Yo no creo, yo no creo, ¿eh? antes sí creía en las revoluciones globales, sino que creo en las revoluciones locales. Porque los sumatorios locales hacen la gran, revolución, la gran revolución global. En el tema de energía, a este país no se le ha explicado que hay que ahorrar energía. La gente se asusta por el precio de la energía y yo que no soy socio de Iberdrola, solamente soy cliente, Noto que la gente acepta las subidas de precios en una caña, o si uno sumase las cañas que toma o los cigarros que se fuma, y en cambio la energía que te suban un 4, un 5, un 6%, le parece bueno, es un asalto. Sí, y tampoco defiendo las políticas del gobierno, pero me parece que la energía ha estado minusvalorada durante décadas, desde que yo un crío hasta que tengo 56 años. La pregunta es, ¿la energía nuclear... Yo no he querido nunca en ella y después de Fukushima se confirma que eso muere. Y si alguno quiere energía nuclear, que lo defienda, bueno, como quiera. Y si no lo imponen, pues que la pongan cerca de su casa. Si quieren alguno de Neguri en la zona de, pues, de Arrigúnaga o en la zona, pues que la pongan, ya, nos vamos todos al carajo. El asunto es que uno ve España y dice, bueno, sí. al Mar <coughs> Perdón, eh, el 22% es nuclear. Si España ahorrase ese diferencial que tiene de un 20% en relación a su PIB con relación a Alemania, le sobra la energía nuclear, le sobra. España entró muy tarde en las renovables, cuando Alemania tenía un nivel importante en renovables. Y yo te hago una pregunta, y no te la hago, no hago con mala fe, ¿eh? porque te respeto, sé que has estado años no, en si la esto política. Esto es un debate académico. ¿eh? Yo soy, no, no, yo soy europeísta, desde sí. que tengo esa razón. Mi pregunta es, tú has sido presidente del Congreso. Eras, eras la tercera autoridad del Estado. ¿Sobre el papel? Sobre el papel, no. Eras la tercera autoridad del Estado. <laughs> A Zapatero no lo puedo preguntar y al, y al rey tampoco. ¿Tú, ¿Tú conocías o conoces cuántos kilovatios hora, metro cuadrado, año consumía tu edificio? Sí, claro. ¿Cuánto ahorraste en el tiempo que estuvieses de presidente? En la parte de los nuevos edificios prácticamente el 80% porque es todo eh, placa de silicio, es este termosolar. Bien. En el antiguo es que no nos dejó intervenir patrimonio. Bueno, te felicito por ese hecho, pero sí que es cierto que si cada uno en su actuación local sí. hiciese un ahorro energético y el mayor aprovechamiento de la energía que le llega, seguro que España, y Euskadi en concreto, que tiene mayor dependencia que España, arreglaría el problema no geoestratégico, pero sí de la energía. Y con sí. esto te quiero decir que a los políticos yo os hago muy responsables de la poca pedagogía que habéis hecho en los últimos 30 años sobre el tema energético. Y ahora la gente se asusta de un 7% de energía. Si lo importante es que ese 7% no vaya a dividendos de los socios de las compañías eléctricas, sino que vaya a financiar los cambios energéticos que le hace falta a este país, sí. a Euskadi y a España. Yo lo único que te puedo decir es que deseo que tengan mucha suerte, pero el edificio sede de Iberdrola, en Bilbao, que es emblemático, no genera, peli, la torre. no genera ni un kilovatio al año. No genera absolutamente ninguno. Y a mí eso como ingeniero me mm. dejó planchado. Te cuento, mira, todo depende, es decir, que en relación a otros países, yo no pretendía tampoco convencer más de lo necesario el auditorio, sino que os planteo un escenario que me parecía interesante plantearlo de cuál está haciéndose la evolución a nivel mundial. Tú dices, bueno, yo solo creo en lo local, mucho menos en las eh, revoluciones globales, ahí ya no te puedo seguir. Yo creo que de, de, no te puedo seguir en el sentido. ¿Eh? Sí, pero. El, bueno, eh, yo es que como soy de derecho, no hago esos sumatorios casi matemáticos de. Puede o no puede, pero se nos llevaría a un debate muy largo. Tú dices, bueno, si España o Euskadi o Vitoria o Bilbao o cada ciudadano en su casa, yo creo mucho en la técnica para resolver los problemas de la humanidad y es más, creo que muchas soluciones no van a venir de la política, van a venir de la investigación y de las soluciones prácticas a los problemas, no en este sino en otros. A ver. Ahorro y, y eficiencia, evidentemente es un dato básico. Yo creo que bastante los contadores inteligentes, cuando se, tra se transforme todo el Parque Nacional y se pongan en todas partes, y efectivamente todos los españoles tengamos nuestra propia huella de consumo individualizada, que es lo que nos va a permitir, como en el caso del coche eléctrico, vender la energía que nos sobra, computarla y decidir qué es lo que queremos pagar o no pagar. Eso va a educar mucho. Claro, tú me dices, si fuéramos conscientes de lo que podemos ahorrar en la eficiencia y tal, pero ya te lo he dicho antes, desafortunadamente este, este país nuestro no hizo la reforma hace cinco siglos, hicimos la contrarreforma, me explico, y no somos conscientes de eso. La respuesta la tienes en la crisis económica. Ayer se hablaba de si vamos o no vamos al fondo del rescate en Europa. Caray, si fuéramos capaces de hacer emerger los españoles el 20-25% de economía sumergida que son 250.000 millones de euros, aquí no había problema. Pero es que no somos un país virtuoso. Me obligas a decir eso. Los políticos y tampoco los ciudadanos ni nadie. No somos un país virtuoso. Nos están obligando ahora a entrar en una cierta virtud en términos económicos. Pero aquí cuesta mucho. Tú ten en cuenta que en España, esta es una reflexión también que solo me vincula a mí, ser precursor se paga. Los anticipadores en una sociedad anglosajona se les respeta mucho. Oiga, usted hace bien en crear escenarios, contarlos, reflexionar, es un valor. Aquí los anticipadores, como le digas al que tiene el poder, te estás equivocando, Saben lo que te pasa, como San Juan Bautista. Porque tenemos un concepto bíblico, bíblico del precursor, hay que cortarle el cuello y llevárselo a, ¿quién era?, a Holofernes, ¿no? Y eso, eso, eso cuenta. Ahorro y eficiencia, pues de nuevo es una cuestión de usos. Te lo planteo así. Según el informe eh, último del CIEMAT, aproximadamente entre el 6 y 7% de la factura del mes es stand-by en los hogares. Es un disparate, porque todo el mundo se deja la televisión todo en stand-by. Casi el 6 y 7% eran los datos que daban el otro día allí en Madrid. A ver, lo digo muy rápido. Yo soy un niño de clase media de provincias, de la provincia de Ciudad Real, éramos siete hermanos, <laughs> había que repartir mucho porque era la época de la posguerra y yo recuerdo que cuando terminaba la televisión se oía una voz que decía, niño, apaga la tele, era mi padre y yo me levantaba con mi dedo y apagaba la tele. Nunca se me quebró el dedo y nunca necesité la asistencia de un diplomado psiquiatra argentino para darme acompañamiento psicológico de estabilidad emocional cuando era niño. Niño apaga la tele, me tenía que levantar. ¿El mando a distancia y el stand-by es un modelo civilizatorio? Te hago esa pregunta. Lo digo de otra manera. ¿Y qué pasa si no hay mando a distancia y hay que apagar todo? Qué cosa más tonta, ¿verdad? No nos pongáis así. ¿Eh? ¿Me estás comprendiendo? Es decir, al final dices, hay que hacer pedagogía, pero no le pidas la pedagogía a esto a la política. Ya, ya, esto es el propio, esto, ay, la menos cuarto, esto es el propio ciudadano, el que tiene que hacerlo. ¿Cómo que no? Bueno, eso nos llevaría a un debate muy largo, pero te quiero decir que... Y luego respecto a la nuclear, si se puede suprimir la nuclear, yo soy partidario. El problema es que España por el momento sería otro debate necesita tener una potencia una potencia de respaldo. Y hoy por hoy la potencia de respaldo no es otra que la nuclear y el gas. Nos guste o no. Ojalá hay que los molinillos y la termosolares, pero no es el caso. Entonces hay que darle tiempo al tiempo. Pero insisto, no se puede culpabilizar solo a la política, que hay una gran responsabilidad, creo yo, de temas muy elementales, de eficiencia y de ahorro energético. La prueba es que los hogares fuera de la cocina y fuera del transporte, el tercer eh, rubro que más consume en la factura son los standbys. A ti nadie te impide en tu casa cuando llegas de apagar todo. Apagáis todos en casa, decirme la verdad. ¿A qué no? ¿Qué tiene que ver la política con esa? Eso es de pura responsabilidad del ciudadano. Hay quien lo hace. De hecho, los contadores, los contadores algunos modelos que yo he visto, yo, me gustan mucho los de California, después de lo que pasó, empiezan a dar voces. Te has dejado encendido, te has dejado encendido, te has dejado encendido y te levantas y lo apagas. Ojalá y se haga así. Venga, bueno, pues disculparme. Yo, ¿eh? yo, él, él tiene que coger un avión dentro de poquito y, y a pesar de que el debate es muy interesante, yo creo que conviene usar el mando no a distancia, sino el mando del agradecimiento eh, y del felicitar por la extraordinaria conferencia. Decirle que el reto de, de la investigación universitaria, por supuesto, que ahí está y de hecho. El estudio de Standby que hace usted referencia también lo hemos hecho en nuestra universidad, lo sí. saben algunos de los responsables de Iberdrola que están aquí y seguiremos colaborando para que desde la universidad podamos aportar pues, este, este extraordinario debate que hemos tenido hoy, que sea académico, que se pueda seguir trabajando en la buena dirección, debatiendo y aportando ideas que, como las que hemos oído hoy aquí, que yo creo que han sido de extraordinario interés. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias. Gracias, gracias por su... Esto funciona, gracias por su paciencia y espero que les haya sido útil. Yo comprendo que siempre los escenarios están un poco alejados, pero creo que esta es la, la vía. Y ahí la universidad uy, tiene que hacer muchísimo. Venga, gracias.